no teníamos agua potable, nosotros íbamos a lavar a la laguna de Apastepeque. Cuando no podíamos ir a la laguna, sacábamos agua con balde, y para ir a tomar íbamos a traer al pozo. Y en el invierno íbamos a la quebrada. Nos tocaba que jalar el agua, cargarla en el lomo, vea, puro cántaro. Las señoras pues iban hasta los ríos a buscar el agua para lavar. O sea, se sufría más, en esa época se sufría bastante. Actualmente contamos lo que es con 1.330 familias beneficiadas. Tenemos lo que es lo largo de la tubería de 72 kilómetros y son 18 comunidades las que les estamos sirviendo el vital líquido. Ahora que nosotros tenemos agua, pues ya hoy solo uno sale para para la pila y dice a lavar, ¿verdad? Ya no anda con aquello que va a ir a lavar al río. Un gran beneficio porque pues uno pues tiene el agua a la hora que uno quiere, se baña. Decimos nosotros que estamos saludables, ¿verdad? Porque no nos enfermamos. Teníamos que madrugar porque hacíamos fila para sacar agua. Llenábamos 3 barriles en la carreta con los bueyes para traer el agua. Sí, los niños solo con diarrea pasaban porque como tomaban agua de los nacimientos, de las quebradas, de donde podíamos agarrar agua, pues los niños tomaban agua. Y así nos tocaba a todos. La mayoría de mis hermanos todo el tiempo pasaban enfermos, quizás por el agua. Nosotros la tomábamos el agua del nacimiento. Entonces cuando ya teníamos agua nos dieron los 20 árboles, los cuidamos, los regamos, así que vendo a el 100, a $20 el 100, cuando está en la flota de los mangos. Los niños se lavan a cada rato, ya en la mediodía vienen mis niños, se cambian, les doy el almuerzo, se lavan sus manos, ellos se lavan a cada rato, pues nunca permanecen sucias sus manos, pues. El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de la Cooperación Española ha incidido principalmente en 3 líneas de trabajo, una vinculada a la mejora y ampliación de los servicios de agua en las zonas rurales y periurbanas, otra vinculada a los temas de fortalecimiento de los sistemas de saneamiento básico en El Salvador y una tercera que tiene que ver con fortalecimiento de la gobernanza y del manejo de los recursos hídricos en el país. El proyecto contribuyó a fortalecer las coordinaciones entre las diferentes instituciones vinculadas con el sector de agua y saneamiento rural. Implementó acciones concretas vinculadas a la sostenibilidad de las obras, incluyendo aspectos operativos tales como fortalecimiento a las capacidades a nivel de las juntas comunitarias de agua y apoyo a la creación de la gerencia de atención a comunidades y sistemas rurales en ANDA. Los aportes combinados representaron la mayor inversión en el sector en décadas. Gracias a este trabajo articulado, fue posible llevar este vital servicio a miles de familias salvadoreñas, cumpliendo con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de estas familias. Contribuir a fortalecer el desarrollo económico y la inclusión social de El Salvador es una de nuestras metas. La ayuda que se recibió de la cooperación, especialmente del MIR, de la Cooperación Española, fue vital para que hoy en día alrededor de 1,000 familias en 17 comunidades de nuestro municipio tengan este importante servicio.